César Augusto Londoño se despacha contra Gustavo Petro, va de mal en peor. El reconocido comentarista deportivo recordó las medidas desesperadas del presidente colombiano con tal de maquillar su imagen. Uno de los mayores críticos del presidente Gustavo Petro es el reconocido comentarista deportivo César Augusto Londoño, que no desaprovecha los constantes pasos en falso del gobierno para sacarlos a relucir. El que alguna vez fue muy amigo del humorista Jaime Garzón criticó con vehemencia la crisis provocada por la cancelación de la licitación que expide los pasaportes en Colombia, destacando que se trataba de uno de los trámites que mejor funcionaba en el país. Además, el periodista deportivo aseveró que ahora el proceso se convirtió en algo lento y tedioso y terminó con una puya para el gobierno Petro diciendo que se sigue dañando lo bueno. Luego de revelarse que desde la Oficina de Comunicaciones de Presidencia de la República se alteró el video incorporando sonidos de aplausos cuando el presidente terminó su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Londoño no se quedó callado y arremetió contra esta y otras situaciones que, para él, no son más que ayudas extras para maquillar su imagen. Cuando uno finge aplausos para hacer ver exitosa una locución internacional, cuando paga para llenar una plaza y cuando promueve marchas para que aprueben sus iniciativas, es porque siente que va de mal en peor y necesita ayudas extras para maquillar su imagen y su gestión, dijo Londoño a través de su cuenta X.